De regreso, Dios Padre Bill. Cuidado con el 29 de octubre. Buenas nuevas a todos, ansiosos todos por Halloween. Pues en esta ocasión hablaré sobre un creepypasta actual. Sábado 29 de octubre del 2011, habíamos quedado con unos amigos a venir a mi casa. De ahí, estábamos yo, Tomás y Eduardo. Era una fecha cualquiera viendo los planes para Halloween. Aunque parecía un día de lo más normal, nunca esperábamos que ocurriera eso. Bueno, el problema fue que estábamos a eso de las 6 de la noche jugando, hueviando en términos más claros. Buscando leyendas y tipos diferentes contactos. Hace una semana con otros amigos probamos a hacer Bloody Mary en el espejo y nada, hicimos todo correcto. Hacerlo sin luz, abstenerse y hacerlo con seriedad, tener 3 velas encendidas y repetir 3 veces seguida Bloody Mary, pero igualmente no pasó nada. Entonces ese día del 29 de octubre decidimos hacerlo con Tomás y con Eduardo para que me creyeran que no existía esa leyenda. Lo hicimos, lo extraño fue que de inmediato se rompió un vitral, cosa rara ya que éramos los únicos ahí y no había ningún sismo. Nos quedamos pasmados y asustados, salimos del baño y empezamos a hablar al respecto. Yo decía cómo era posible si yo ya lo había hecho. Entonces me puse a pensar que tal vez fue solo una coincidencia. Unos minutos después decidimos ir a la tienda, apagamos todas las luces y nos fuimos. Al regresar ocurrió lo peor, las luces estaban prendidas, en realidad todos los electrodomésticos estaban encendidos. Pensamos será alguno de mis padres, pero no había nadie, los llamé y tampoco habían ido a casa. Estábamos muy asustados. Al paso de pocos segundos, hubo un apagón en toda mi zona residencial. Dios. Con ese miedo y con el apagón no podíamos más, decidimos salir al patio asustados, fuimos. Pero, ¿y Eduardo? ¿Dónde está? El temor más grande pasó, Eduardo no estaba con nosotros. Un grito salió al aire, regresó la luz. ¿Y Eduardo? Eduardo, oh. Pasó una hora y Tomás se fue a su casa pasmado. De inmediato me llega una llamada, una voz susurrante, espantosa, y macabra sonaba. Me imaginé que sería una broma de Tomás, o alguna persona. Pero me traumé cuando me dijo, Eduardo fue el primero, Tomás el segundo, tú sí eres. De inmediato corté y llamé a la casa de Tomás, pregunté si había llegado, y me dijeron que no, pasó una hora y volví a llamar a su cel, a su casa, en todas partes, y decían que no lo veían. Mis sospechas aumentaron, me llamaron al cabo de un buen rato. La voz macabra me dijo, ábreme la puerta. Corte, sonó el timbre. No quise abrir, pero no sé por qué fui. Un hombre encapuchado, un traje blanco, y sin fijación bien al rostro. Un apagón repentino de nuevo por pocos segundos. Vuelve la luz. El hombre desaparece. Y estaba en un momento de shock desatando un grito silencioso por mi mente, diferentes imágenes trastornado. Salí de mi shock, y estaba en mi cama echado 12 de la noche y sin entender nada. Llamé a la casa de Tomás por si había llegado, pero me dijo que nunca había salido de su casa. Llamé a Eduardo preguntado por él. Me dijeron lo mismo, que no había salido de su casa. Y me di cuenta eran recién las 12 de la mañana del 29 de octubre del 2011. Atónico. Esperé que llegaran, llegaron y les comenté lo sucedido, me creyeron loco. Y pasó casi algo similar, Eduardo dijo para hacer Bloody Mary. Y les dije que no, que vayáramos a la tienda. Me hicieron caso, fuimos. Al regresar ya eran las 7 de la noche y estábamos aburridos, se fue Tomás y Eduardo temprano. Tocaron el timbre y era el hombre de blanco. Me asusté. Le cerré la puerta. Me llamaron. Esa voz macabra me llamó. Me dijo, recuerda el día de los muertos, ese el 1 de noviembre, faltan 3 días, 3 días como la resurrección de Jesús, y 3 días una por cada oportunidad.